Apocalipsis, episodio sexto, el jamelgo. El sendero hasta el valle se encontraba mustio y desolado. El verde de la espesura se había transformado en un marrón anémico, evidente en las pocas hojas empeñadas en sobrevivir, apenas sostenidas por ramas macilentas. El alazán había desaparecido. En su lugar, un enclenque animal, enflaquecido y desgarbado, prieto en su color, los esperaba. Dispersos en el agonizante panorama, esqueletos humanos vagaban desorientados, hasta caer de cara en los lechos secos de los ríos, ávidos por mojar los agrietados labios con el sedimento apenas húmedo. Multitudes emigraban por senderos polvorientos, abandonadas sus parcelas, perdida la esperanza de hallar un oasis salvador. Al final de la jornada, como zombis, se desplazaban por inercia. El entorno cambió. Extraños partisanos atravesaron la planicie para obligar por la fuerza de las armas a la redistribución de tierras en los campos. Ocultos por los pastizales, los disidentes se opusieron y fueron llevados hacinados en trenes con destino a centros de trabajo o fusilados. Las regiones más fértiles, abandonadas, se convirtieron en eriales. Tu centuria, con todos sus inventos, ha olvidado de dónde procedemos, y a la gente de la cuna original la ha desechado. El anciano susurró con un gesto de tristeza. La superficie del terreno adquirió un color oscuro y se transformó en un lodazal nacido de las entrañas de la tierra. Torres e hiestas cubrieron el lugar y de sus entrañas brotó un surtidor, envasado en barriles para ser vendido alrededor del mundo. El oro negro convertido en moneda dominó la economía. Como consecuencia, escasearon aún más los sembradíos. Miles de personas no lograron costear los elevados precios y se incrementó la carestía. El tablado se llenó con el humo producido por fábricas en comarcas poderosas. Contaminó el aire y como resultado la atmósfera cambió. El calentamiento era global. Los pocos campos cultivados se dedicaban a recuperar el aire contaminado por los humanos para que los individuos famélicos pudieran respirar mejor.